Y Nakesh, hoy domingo 4 de enero del 2015, tenemos el ki número 171, que es el mono lunar azul. El mono es el sello número 11, el tono lunar es el tono número 2. El mono nos muestra el desafío para alcanzar el propósito. El desafío es no ver la vida tan seriamente, especialmente en estos momentos de crisis. No perdernos en la ilusión, jugar, reírnos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que alguna crisis en ese momento pareciera que estamos perdidos? Y con el tiempo nos reímos, pues es el tiempo de reírnos. El mono es la magia, es la alquimia, es el jugar. El tono 2 es lunar, la polaridad que nos marca el desafío, como comenté. Nos guía la noche, Akpal, con el poder de los sueños, de la abundancia, de la intuición. Prestar atención a nuestros sueños y pensar más con el corazón. El mono lunar nos dice hoy, cuando las cosas te parezcan que son muy complejas, simplifica. Haz salir esa niña en ti, deja que baile, dibuje, coloree, cante, ríe y juegue. Estas actividades son para los niños, para las niñas divinas de todas las edades. El mono te recuerda que el único momento es el ahora, recuérdalo. Te recuerda que vivas tus sueños, tus visiones, que veas todo lo sagrado en cada cosa, que te des cuenta de lo alegre y divertido que puede ser la vida. Te pide que te liberes de la preocupación, que reclames tu vida, que recuerdes que como ese niño, como esa niña, representado como el mono, no tienes nada que ser, lo único es incorporar la semilla, la presencia del amor. Sé esa criatura que está siempre en un estado de sincera inocencia, confianza, simplicidad y gozo. Este es el camino de la inocencia recuperada. Esa transparencia es el camino de la nueva conciencia. El tono 2K. Necesitas internamente funcionar tu polaridad interna. La función de este tono es de equilibrar, de moderar, pero no siempre es tan fácil de lograr, ya que su fuerza natural es de ambigüedad. En la secuencia maya, el tono 2, el K, es visto como los desafíos a sortear. Son esos obstáculos que te están alejando de tu propósito. Tiene que ver con tus miedos más profundos y a menudo inconscientes. Recuerda quién eres a través de una sabiduría ancestral con tu carta natal maya. Inlakesh Kamanik Palam, factormaya.com.